estamos todos. Vamos a ir grabando ya. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué tal has comido? Bien. Perfecto, los que os habéis quedado y los que venís comidos de casa. Bienvenidos a una nueva ponencia con lo que yo considero ya un amigo, con Francisco. Al principio le llamabas, al final pues resulta que es Fran. Fran Renato Carrandi, un auténtico explorador, yo diría, que de enigmas de esta región, de Cantabria. Yo recuerdo que incluso ha habido enigmas de estos que yo creo que le han llegado incluso a obsesionar, de tal manera que ha estado hasta 10 años investigando en un lugar que hace poquito hemos estado hablando de él. 10 años, madre mía, yo no sé si podría aguantarlo. El caso es que él lo ha hecho y consiguió transmitirlo a través de un libro. Hace poco acaba de llegar, como dice, desde Zaragoza, desde Castellón, han estado ahí investigando casos extraordinarios de fenomenología OVNI, que yo ya estoy deseando cogerle, agarrarle la solapa, eso que es grande, pero le agarro la solapa igualmente solo para que nos cuente. Y vamos, y va a ser breve, solo que se cuida. Es una persona realmente increíble, sobre todo a la hora de explicar, a la hora de hablar con los testigos. Yo recuerdo hace poco estando en Los Toyos, en una zona del interior de Cantabria, estando con un señor que se llama Emilio, que él conoce muy bien, pues él me dice, sí, bien, por aquí, todos los días, y hablamos de nuestras cosas, y estamos a lo nuestro. O sea, muchas veces Fran va no solo para interesarse de un caso que ha podido ocurrir, sino simplemente para hablar con él, porque le apetece tomarse un café. Y eso yo creo que muchos investigadores no lo hacen. La mayoría de los investigadores, bueno, no voy a decir la mayoría, pero sí muchos, van a un lugar, se informan de todo y no vuelven, a no ser que quieran saber más de eso. Fran no, Fran llega de los sitios y dice, ¿por qué? Y me apetece tomar un café con este hombre que un día me contó una historia. Simplemente por el hecho de hacerlo, ¿no? Por el hecho de tener ese contacto tan directo y tan humano. Y eso luego se refleja en sus trabajos, ¿no? Y es uno de esos trabajos precisamente este, que por cierto es una pena porque ya está agotado. Está a punto de agotarse ese trabajo que le llevó 10 años a hacer, como el misterio de Garamandal. Y yo creo que nos va a traer un buen ejemplo de diferentes casos que él ha estado siguiendo. Algunos han obsesionado más que otros, y en cualquier caso, siempre, allí donde ha estado, pues yo creo que ha caído bien, ha caído de pie, como se suele decir, y ahora tenemos la oportunidad de poder conocerlo un poco más, ¿no? Tan solo darle las gracias, la enhorabuena por todo ese trabajo que haces, y ahora, pues nada, sorpréndenos y maravíllanos con ese trabajo de los enigmas de Cantabria, que hay, bueno, aquí hay carros y carretas para hablar. Gracias y un aplauso para él. Déjame que lo comente lo del libro. Este es el nuevo trabajo de Francisco. Es un trabajo totalmente diferente que a mí me ha encantado porque habla de los pueblos abandonados. Hay historias, yo recuerdo hablando precisamente de ovnis, no recuerdo el pueblo, quizá lo comentes tú. Ese indiano que llega a un pueblo con un banco tan sencillo y tan simple como son globos, si no recuerdo mal, y un señor que estaba por ahí trabajando, que estaba un poco ajeno a todo aquello, pues imaginaos, hablamos de hace muchos años, ¿vale? Donde los globos pues no era nada visto, y este hombre mira para arriba, ve algo flotando en el cielo, el hombre se asusta, sale corriendo, hasta que lógicamente luego se descubre la verdad del caso, ¿no? Bueno, pues es un contador de historias, un recopilador, es un folclorista, casi diría yo, de Cantabria, y tiene ese libro, que son Las Piedras Calladas, que recopila esos pueblos abandonados, por qué se abandonaron, dónde estuvieron, cuál fue su vida, cuáles fueron sus gentes y también cuál fue su misterio, ¿no? Bueno, pues dicho esto, si alguien lo quiere, también lo tenemos a disposición de todo el que lo desee, que es una obra muy fácil de leer, muy sencilla, muy amena. Todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Ante todo, agradecer la presencia, por supuesto, aquí, en estas jornadas, tanto mía como a mis compañeros, y agradecer también a los organizadores, pues el acordarse de mí, claro. Bueno, pues yo ante todo lo que quiero hacer ahora es ser fiel al 11º mandamiento, que no existe, pero yo creo que es el de no aburrir, ¿no? Y a ver si lo conseguimos. Y hablando de lo que dentro de mi humilde intelecto, pues es lo que más me ha apasionado, lo que más he trabajado sobre él y lo que dio lugar a mi primer libro, que es Enigmas de Cantabria,
como podemos ver aquí en la portada. Y siempre me resulta casi increíble, ¿no?, que después de aquí en Cantabria tener unos investigadores tan notables como, por ejemplo, pioneros, podríamos decir, como Manuel Pedrajo, que ya por los años 50 todos lo sabían, de escribir un libro de ovnis aquí en España, ¿no? Parecía algo increíble, ¿no? No sabía prácticamente nadie lo que era esa problemática, por lo menos de la forma de la que la conocemos hoy en día. O el mismo Mariano Fernández Urresti, que tuvo el honor de solicitar un prólogo para este libro y él le faltó tiempo para hacerlo, o sea que se lo agradeceré toda la vida. Y bueno, ¿qué voy a decir yo de Mariano Fernández Urresti, ¿no? Un excelente escritor, un excelente historiador y un excelente investigador. Bueno, y tras estos agradecimientos, pues vamos a hablar un poquito. Quería hacer más que nada, pues, para hacer la cosa más amena, una especie de popurrí de algunos de los capítulos más destacados del libro de Enigmas. Y donde, como vamos a ver, empezamos desde lo que se puede denominar la casi mitología hasta llegar a lo que hoy en día, pues, podemos denominar los verdaderos enigmas, ¿no?, dentro de la ufología, fantasmogénesis, etcétera, etcétera. Y comenzamos, pues, viajando a un sitio muy bonito al sur de Cantabria, al Canto Tescol, un lugar, aquí vemos desde lo alto de este cerro, de esta peña, ¿no?, del Canto Tescol. Canto Tescol, por cierto, que está en donde había la y es como si diríamos una jerga de aquellos lares, ¿no?, un pequeño dialecto que se hablaba antiguamente, o que mucha gente mayor todavía hoy entiende al hablar, ¿no? Pues en este lugar, era un lugar de antaño, incluso antes de los romanos, mágico en el sentido de que muchos de lo que eran, hablaban incluso de celtas, ¿no?, que si poblaron esta región, iban a este lugar a tomar los augurios. Y ellos, una cosa que nos puede parecer interesante, incluso lógicamente, científicamente probada, ¿no?, en aquellos tiempos, se dirigían allí cuando tenían que tomar una decisión de luchar contra una tribu cercana o tomar un cultivo en esa determinada época del año, etcétera, etcétera, pues practicaban la heteromancia o la ornitomancia, ¿no? Y era cuando ellos veían la forma que tomaban las aves en el vuelo, o las costumbres que ellas hacían al volar en un determinado momento. Bueno, pues esta gente solamente iba a este lugar porque decía que allí de antaño era un lugar, pues, como les decía, mitológico, mágico. Y es curioso cuando llegamos allí a Onda Aviada y aún la gente del lugar recordaba cómo antiguamente las mozas del pueblo se dirigían allí entre aquellas rocas a esperar a los hombres que venían del campo. Y dejaban como retales de tela colgados en aquella peña entre los árboles. Todo ello, pues, como les digo, como parecía una herencia de aquel pasado mitológico que, por desgracia, hoy no ha llegado a nuestros días. Y, por supuesto, según esta gente mayor va falleciendo, pues se va perdiendo, ¿no? Esta historia la recogí de unos escritos del Duende de Campó, el maravilloso cura de esta zona, que se dedicó durante toda su vida a rescatar ese tipo de leyendas y que, por su trabajo, pues prácticamente no han desaparecido todas estas historias de antaño y, gracias a Dios, podemos disfrutarlas hoy en día. Como les digo, me llegó una sorpresa cuando me dirigieron los cielos de pueblo al lugar del Canto Tescol, donde pudimos ver que todavía había restos de lo que se podría denominar un poblado de pastores antiquísimo, ancestral, incluso algún menhir tirado entre la hierba, incluso enterrado. O sea, todo nos da a entender que allí, pues, era un lugar ya tenido como mágico hace muchísimos, muchísimos años. En la zona está situado en la parte baja de la Sierra del Cordel, en las estribaciones prácticamente con la provincia de León-Palencia. Y verdaderamente, ya solamente, aunque prescindamos de su valor mágico, su valor legendario, simplemente el lugar en cuestión es
Es precioso, ¿verdad? Bien, pues vamos a seguir y subiendo ya de intensidad así de plan mitológico, lo que se puede denominar la leyenda de las bichas, ¿no? Vemos aquí también el resto de lo que eran construcciones en este lugar del Canto de Skolu. Había todavía pozos antiguos, pero digo, algún menhir medio enterrado y totalmente desconocido, me parece increíble para lo que es la ruta típica de los menhires en Valdeolea, y esta zona está totalmente olvidada. Bueno, como les decía, vamos ahora con la leyenda de muy rica aquí en Cantabria de lo que son los cúleros, ¿no? Esta fotografía está tomada de un respaldo de una foto de una antiquísima silla en Lubiezo, en Líbano. Y bueno, siempre hay alegorías hacia lo que era el dragón, el cúlebre. En Cataluña es una cosa prácticamente pues, corriente, si digamos. Pero aquí en Cantabria es un poco más raro, ¿no?, que esta mitología se estampe de esta manera. Bien, cuando nos dispusimos a investigar sobre los casos de cúlebres o los dragones mitológicos aquí en la región de Cantabria, nos encontramos con una grata sorpresa, que fue la historia del cúlebre de Santillán. Una historia muy bonita, una historia verdaderamente apasionante, donde se encuentra cerca de San Miguel de la Barquera, en el pueblo de Santillán, la cueva del cúlebre, que es esta. Prácticamente está lindando con las rocas, como los acantilados de la mar. Y me encontré con un buen oriundo ahí del pueblo que me contó, bueno, pues el hombre me hacía mucha gracia porque además con su deje personal me contaba como cierta, ¿no?, la leyenda, que por cierto, prácticamente Galicia, toda la cornisa cantábrica está bastante extendida, de que en esta cueva existe un dragón, de que escondía un tesoro, de que todos los años los habitantes del pueblo ponían una doncella allí para que diera buena cuenta del dragón, hasta que un buen día apareció Santiago y bueno, pudo salvarla, pudo matar al dragón, y a partir de ahí pues se acabó toda esa maldición del maldito dragón, ¿no?, que acababa con la vida de una doncella por cada año. Es curioso porque al pie de la cueva aparecen estos que son fósiles de la época antigua, y los oriundos de ahí del lugar decían que, fíjese si fue verdad, que quedaron impresas las herraduras del caballo de Santiago. Digo, ah, pues sí, es verdad, sí. Entonces es una cosa curiosa. Pero, como se dice que detrás de una leyenda siempre hay una pista, ¿no?, de lo que es verdad, nosotros vamos a retrotraernos a aquella época, ¿no? Imaginemos que tenemos algo que ocultar, nos hacemos el copio de un tesoro, de un bien y tal. Por suerte en aquella época no había bancos. ¿Qué mejor sitio que inventamos una historia para que nadie se acerque allí, ¿no? Allí hay una cueva, que hay un dragón, no está acercado porque es joven, porque etcétera, etcétera, ¿no? Y os cuento esto porque este hombre me contaba casi como una anécdota, porque él lo que veía claro es que la leyenda existió de verdad y que ocurrió. Que ya por la época de los 60 había llegado un emigrante italiano que practicaba el péndulo y la vareta. Y bueno, un día explorando por aquellos campos cerca de la cueva, pues le dio por decir que en aquella cueva existía algo metálico, porque él encontraba pozos de agua y además encontraba pues eso, partes metálicas debajo de tierra, y que allí ocurría algo, allí encontraba una interferencia de la varita. Y este Zauri incluso se llegó a sesionar que contrató a dos muchachos del pueblo para bajar a la cueva y empezar a excavar, porque estaba convencido de que allí existía algo. Al cabo del tiempo, bueno, desistieron y ahí no se encontró nada. La verdad es que es un sitio bastante abrupto, bastante difícil de bajar y de aquellos tipos más. Pero qué curioso, ¿no? Este hombre no sabía absolutamente nada de esta leyenda que había allí, y que justamente a lo largo de toda esa costa, que es bastante extensa, se fija en este lugar concreto, ¿no? Nunca sabremos si es verdad, si es oculto un tesoro, si simplemente es una leyenda, pero qué curioso, ¿no?, que este hombre, sin tener ninguna noción de lo que se contaba del lugar, ahí va. Pues se fijó en ese sitio, ¿no? Bueno,
Bueno, ¿y qué hablar ahora de una de las figuras más representativas de Cantabria a la hora de las leyendas? ¿Sabéis quién es este señor, no? Bueno, lo ponéis ahí, claro, que listos, ¿no? Fray Benito Jerónimo de Feijóo. Este señor escribió una obra de teatro crítico universal en la que acometía contra todo lo que era brujería, magia, seres mitológicos, contra todo este tipo de seres duendes, etc. Brujería, fantasmas, todos menos uno. ¿Y quién era ese? Pues Francisco de la Vera Casar, el hombre que debía traer, del cual decía que verdaderamente había existido y que verdaderamente tenía esa virtud, ¿no?, de vivir en el agua, de prácticamente considerarse un hombre pez, y de que la leyenda que se cuenta, no sé si conocerá, fue verdaderamente como ocurrió. ¿Y qué le ocurrió a Francisco de la Vega, que es más conocido como hombre pez de negro? Bueno, desde pequeño era un chaval muy aficionado al agua, siempre estaba en el río Miera, bañándose, hasta que su padre le manda trabajar a Bilbao, cerca de Bilbao, como carpintero de naves, carpintero de barcos. Bueno, pues una tarde con sus compañeros, estaban bañados a lo de la costa, y se pierde. Cuando sus compañeros intentan buscarle, no aparece, y bueno, le dan por ahogado. Es curioso que al cabo de unos años, pues, unos pescadores de Cádiz encuentran a un ser lleno de escamas, que prácticamente no sabía hablar, balbuceaba, y enseguida le llevan a lo que era un monasterio, que había un fraile cerrocosero que coincide que era aquí de la montaña, porque ese ser tan misterioso nada más que sabía balbucear la palabra pan, tabaco y liérganes. Entonces, cuando le da cuenta de liérganes, dices, oye, es que liérganes es una localidad ahí de mi tierra, arriba, y tal, vamos a mandar aviso a ver si es que falta alguien de ahí. Y efectivamente, cuando le cuentan esto, bueno, pues faltaba este señor, que aparentemente es algo allí. Bueno, organizan una caravana, le traen aquí. Este ser, tenido por el hombre pez, en cuanto va llegando por la montaña, empieza a ver su pueblo, reconoce, incluso cuentan las crónicas, que salta de la carreta y se dirige a su propia casa, reconociendo a su madre, sus hermanos. Y ahí es donde empieza la leyenda, ¿no? Si verdaderamente este ser tuvo la osadía o tuvo la proeza de ir nadando desde la cornisa cantábrica hasta la otra punta de la península, o, como defienden otros, que simplemente se enroló con algún saltimbanqui, fue a lo largo de carretas y tal, a través de toda la península ibérica hasta recaer en Cádiz y estaba bañándose un buen día. ¿Y por qué digo esto? Porque, hombre, la leyenda es preciosa, ¿no? Mitológicamente hablando, tiene unos elementos que es única. Pero cuando el doctor Bruno Marañón, ya en la década de los 50, le extrañó este caso y con los pocos datos que había al respecto, vio que tenía delante simplemente un ser, una persona, un hombre, que padecía ictiosis. Ictiosis es una enfermedad que muchas veces va relacionada con el cretinismo, como si fuera un síndrome de Down bajo, y que probablemente, pues la ictiosis es una enfermedad de la piel que sale como una especie de escamas, y esa persona siempre tiene la piel seca, siempre está deseando estar con la piel humedecida, porque le salen más escamas. Y por esa es la razón que explica el doctor Leonardo Marañón de que constantemente quería el agua, ¿no? Y sigue explicando Leonardo Marañón que, bueno, seguramente este hombre se juntaría, pues eso, a alguna caravana de buhoneros o cualquier otro tipo, y bajaría hasta Cádiz, pero nunca por el mar, sino por... La historia es que dice que también el final del hombre pez fue enigmática, ya que desapareció. Un buen día empezó a dar unos gritos tremendos, se fue hasta el río Miera, se lanzó y hasta el día de hoy nadie lo ha vuelto a saber de él. Es curioso y parece increíble, pero todavía en Liérganes hay descendientes de este Francisco de la Vega Casar. Y un señor que tuve la suerte de hablar con él habla de, claro, en aquella época, de que sus antepasados hablaban siempre
de que la gente del pueblo les hacía los recados, no por, cuando tenían que ir a Santander, no por carretera, sino por, se tiraba al río Miera y iba nadando hasta la bahía de Santander y volvía, siempre por el agua, lo que, bueno, pues no deja de tener también, ¿no?, pues un valor enigmático, ¿no?, para acumular esta leyenda. Una leyenda, por cierto, como todos sabéis, pues bastante, bastante bonita y bastante universal en el sentido de que ha dado a conocer a Viajes en todo el mundo. Otro de los casos que podemos decir de criptozoología, ¿no?, es la leyenda de la osa de Ándara. Otra historia que parece, pues, una leyenda, mitología, cuento, como se puede denominar, pero como me gusta ir al lugar de los hechos y hablar con la gente para que obtener la primera versión, me llevé una gran sorpresa. Esto es el pico más continuo. Cerca de aquí está el refugio de Ándara, pues esto es el canal de Ándara. Si nos hacemos una idea, a la derecha queda muy abajo, tres pisos, para que nos hagamos una idea. Estos son casi 2.000 metros de altura. Y esta es la pista que asciende, que antiguamente se utilizaban los mineros que bajaban el mineral de las minas de Ándara, las minas de los picos de Europa, del macizo oriental. Y aquí abajo se encontraría Vejes, ¿no? Bueno, pues cuando me entrevisté con gente mayor, la señora María de Vejes, ya con cerca de 100 años, gente súper mayor, por otro lado, deliciosa, gente estupenda para hablar, pues yo le contaba la leyenda, en plan casi de coña, ¿no? ¿Qué? Cuénteme usted la leyenda, que lo cuenta mejor, explíqueme la leyenda. Y cuando me contaba leyendas de ojáncanos, de trancos, y hasta que le nombré la osa de Ándara. Y la señora, casi con un alto reflejo, ah, no, pero la osa de Ándara no fue una leyenda. Yo, ¿qué me dice? Dice, no, no, yo le digo que mi abuelo la conoció. Y dice, ¿cómo que la conoció? Sí, sí, la conoció. Dice, seguramente, me contaba mi padre y mi abuelo, que era una señora que padecía de disultismo, que era una, un padecimiento donde, bueno, pues el vello corporal es totalmente hiper, ¿no? O sea, totalmente rodado, podríamos denominar casi un hombre lobo, ¿no? Pero esa gente avergonzada del pueblo, de cómo estaba, pues poco a poco la fueron arrinconando y ella se ocultaba en las cuevas que pasaban por Ándara, por esa zona, ¿no? ¿Qué ocurría? Que cuando subían los pastores y la veían abajo, se dedicaba a labrar, tenía incluso sus pequeños rebaños de ovejas que robaba a los pastores de la zona, y de ahí se formó la historia de Ándara. Y esta mujer y otra gente del pueblo mayor me aseguraban que realmente existió y que la osa de Ándara era simplemente una mujer que había quedado por ese padecimiento un tanto avergonzada y se refugió en aquella zona. Y lo más curioso de todo, cuando hablaba la señora, dice, ¿y quién sabe si todavía está? Porque yo he oído a gente mayor que tuvo descendientes. O sea, que quién sabe si vamos caminando un día por los pueblos de Europa y lo que nos encontramos es el mal llamado abominable hombre de las nieves, ¿no? O el Yeti canta, ¿no? ¿Quién sabe, no? Si pueden ir a la zona de Vejes y Treviso y preguntan a la gente mayor, ya verán cómo les recomiendo que lo hagan, y solamente como pasaba con el canal de Tescolo, es un sitio ya por sí solo estupendo, pero si pueden recabar la información sobre testigos en la zona de Vejes y Treviso, les van a contar historias que ellos para nada les va a decir que es mitología, sino que es verdad. Bueno, vamos a pasar aquí ahora a un caso en una zona además que se podía denominar caliente, lo que es la ufología en Cantabria, ¿no?, que es la zona de Escalante. Esto es la iglesia de Escalante. Este señor es un Tomás Rey. Aquí pasó uno de los casos menos conocidos y para mí más alucinantes dentro de lo que se puede decir la ufología a nivel incluso nacional, ¿no? Bueno, el padre de este señor, estoy hablando a principios del siglo XX, 1900 y pico, 1920 y tantos. Venía un buen día de visitar a su novia por un callejo que está detrás de esta iglesia. Recuerde que estamos hablando del año 1920 y tantos, ¿eh? Y bueno, era ya de noche, era un hombre bragado, era un hombre, pues, de pueblo, un hombre que por muy pocas cosas se asustaba. Y
llegando a la parte trasera de la iglesia, encuentra un sujeto que hablaba de 2-3 metros de altura mínimo, y que en un primer momento, para que nos hagamos una idea de lo realista que era, dice, bueno, ya viene aquí un amigo a estar con la broma, ya verás a este y tal. Bueno, y él, fíjese usted, las tantas de la mañana, en el lugar totalmente oscuro, y se le aparece un ser con una especie de capa, una cabezota enorme, de una altura como el de un... Imagínense lo que haríamos cada uno. Pues este señor, encuentro imprecioso, en un primer momento lo ignora, y pasa, dice, este va a venir a meterme a mí un susto y se lo va a meter yo a él. Bueno, pues cuando se da media vuelta, ve que el ser de sí, ser o lo que fuera. Y hasta que en un momento dado dice, bueno, tú que vienes aquí a gastar alguna broma, te vas a enterar para acá, para allá, bueno, todavía, imaginemos aquella escena, ¿no? Un tanto hasta de película de la blanca, casi, ¿no? Hasta que se le ocurre, dice, bueno, se acabó. Y el hombre portaba un gran navajón en el bolsillo, le saca, y siempre le decía justo tomarlo, y cuando se lo contó a su padre, yo no sé si es por él, la luz de la luna que reflejó el brillo y tal, pero que este ser se echó para atrás así y fue cuando le entró el temor. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que allá había una moza en un prado cercano y este ser pasó por encima y no tocaba el suelo. Dice, porque él la cometió para que se metiera al pozo, pero cuando vio que siguió por encima, dice, anda, esto ya no es ni medio normal. Entonces ya con un paso ya más nervioso, se decidió dejarle ahí y salir gritando para su pueblo. Pero le pudo la curiosidad. Y dice, bueno, esto me lo estoy imaginando, esto es imposible, voy a volverme a ver qué pasa aquí. Tal. Y aquí enfrente de la portalada de esta iglesia, había en aquella época unos maizales. Este hombre se oculta a través de los maizales, sale allí y encuentra a este ser, y ahora ya le pudo ver mejor, que prácticamente va a la parte superior de lo que es la puerta, justo en el lugar donde está su hijo en esta fotografía. Fue cuando entonces entra el pánico, sale corriendo para su casa y en el camino encuentra unos trabajadores que entraban a trabajar a una mina cercana de madrugada, al turno de noche, de madrugada mejor dicho. Claro, le ven al señor rey un poquito excitado. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha ocurrido, rey? Dice, no, simplemente he venido corriendo. Claro, no se atrevía a decir lo que estaba viendo porque no se lo quería ni él. Y dice, anda, ¿y por dónde vienes? Por el camino, si se lo puedo ver a mi novia. Dice, ¿no he visto nada raro en ese camino? Entonces ya se quedan un poco raro de qué sentir. Dice, no, veníamos pensando que incluso había una fiesta o algo, porque hemos visto una gran esfera de luz salir del suelo y subir para el firmamento a una velocidad pensando que era algún cohete, algún tipo. Dice, no, no he visto nada. Bueno, este señor se va para casa muerto de miedo, muerto de miedo. Estamos hablando de lo que en 1900, si no recuerdo, era 28 o algo así. Pasan los años y nunca jamás contó nada a nadie. Solamente me dice su hijo, justo mi padre, que cuando entró la primera televisión a casa y empezaron a películas estas de tipo de marcianos, etc., la mujer, ¿por qué no se lo cuentas a tus hijos lo que te pasó aquella vez cuando éramos novios y tal? Dice, calla, la mujer, ya voy a contestar. Y fíjense ustedes si la reacción, que hasta pasados ya casi 40, 50 años no contó esto, y si no fuera por la existencia de su mujer, se hubiera quedado en el mundo. Me pareció uno de los casos, la verdad, más llamativos y menos conocido, porque este hombre, por supuesto, no se olvidó de ese día en su vida. Bueno, vamos a ver ahora. Decía antes que era un lugar bastante caliente, ¿no? Ese lugar de Escalante. Y seguro que Juan y muchos de vosotros que os gustan estos temas, habéis conocido el clásico, el caso Escalante. No sé si sonará la señora Margarita Cacilas y el señor Miguel Ángel Ruiz. Estamos hablando del 9 de julio de 1976, a las 5:30 de la mañana. Miguel Ángel Ruiz y Margarita trabajaban en Fensa, en una fábrica de colindres, y se quedaban citados en lo que era la plaza del pueblo, que para que nos situemos un poquito, está prácticamente situada de donde está tomada la fotografía, ¿verdad? Un poquito más atrás. Bien, pues a esas horas de la madrugada, Miguel Ángel está abordando a Margarita, su compañera, en el coche. Margarita avanza, por supuesto, el pueblo desierto a aquellas horas por la plaza. Cuando de repente, al abrir la puerta del coche, a introducirse en el coche, mira hacia este lugar y ve justo en esta boca que hay a la derecha, primera, un ser
que podríamos denominar con la misma descripción que habló hace pues 50 años antes el que acabamos de hablar, ¿no? Justo Tomás Rey. Un ser con un atuendo holgado, un atuendo que ya describió como una monja antigua, pero de una altura increíble. Tanto era que llegaba a la parte de arriba de esta ventana, que aquí se ve. Bueno, fíjese cómo era la cosa, que Margarita se quedó agarrada a la puerta y no dijo ni palabra. Solamente se atrevió a decir: Miguel, ¿has visto esto que estoy viendo yo? Y dice: hace un rato que lo he visto por el espejo al verte que venías tú. ¿Y qué es? Y dice: no sé, métete en el coche. No hablaron ni palabra hasta llegar a la fábrica. Y fue al llegar a la fábrica cuando Margarita estaba cambiando, dispuesta a comenzar su jornada laboral, y se echa a llorar, se derrumba. Entonces, claro, los compañeros, creo que eso ha pasado, etcétera, etcétera. Y ya por fin Margarita, que casi la arranca, pues, habla de lo que ocurre. Lo que más rabia le dio a esta mujer es que nadie se movía pensaba, había visto lo que ella había visto, no le iban a creer. Porque este ser al poco rato tomó dirección a la derecha, esta carretera va dirección de la Noja, y ahí se perdió. Esta mujer, les puedo decir una cosa, yo me he entrevistado varias veces con ella, y este trance le ha durado toda su vida. Esta mujer lo ha pasado muy mal, psicológicamente yo creo que aún se ha tocado, y por desgracia hasta que falte en esta tierra, va a estar tocada por esto. Más cuando un buen día un soma de no grato recuerdo para mí, ni siquiera le voy a pronunciar, le invita a un programa de televisión, le anima, le puede insistir mucho para que le dice que es bueno, gente como ella que ha tenido un caso de este tipo, y lo único que hizo fue pues hacer mofa y mofa de su persona, más cuando esta mujer estaba pues, totalmente, como les digo, impactada por lo que ocurrió, y lo único que hizo allí fue burlarse y venir mucho peor de lo que fue. Podríamos decir una alucinación. Bueno, es una alucinación colectiva. Bueno, cuando ustedes hablan con un testigo, y ese es lo que estamos hablando antes con Juan, y dice: ¿no sabes que han hecho un ovni? Muy mal rollo. Un verdadero testigo, y por Dios que me libre que puede existir un buen testigo en este sentido, pero un verdadero testigo te cuenta lo que él ha visto, nunca te habla ni de ovni ni de marcianitos. Mire, yo he visto esto, así, 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 punto. Y verdaderamente eso lo creo yo. No creo lo que sea marcianitos, que vengan de otro lugar. Yo me considero un escéptico deseando creer. Lo que sí quiero es, en primer lugar, el valor de esa persona, en la valentía y que verdaderamente algo raro ha visto. Más si cabe cuando hay otros testigos que acreditan lo que han visto. Con la misma descripción, con las mismas detalles. ¿Y cuál es la sorpresa de estas personas, que ellos les conocían hasta mucho tiempo? En aquella época, en aquel mismo día, el que iba a ser además una persona destacada en el ayuntamiento de ese municipio, poco más que tomando esta curva, se encontraba haciendo labores de, bueno, de saneamiento de ganado, etc., en su finca, ¿no? En una pared que lindaba con la carretera prácticamente a la altura de 2 metros. O sea, si yo me asomo aquí a esta, en mi finca, la carretera quedaba un poquito 2 metros más abajo. Pues cuando es la sorpresa este señor que se encuentra allí y ve pasar un ser altísimo, porque llegaba a los hombros a la altura de la carretera, con unos movimientos maquinales, pero a la vez rápidos, y que se iba en dirección Isla Roja por esa antigua carretera desde Escalante. Ese señor prácticamente no lo contó hasta pasados muchos años, no lo contó por el miedo que dirán, porque eso iba a disponer de un puesto importante en el ayuntamiento y era muy mal visto que se hablara de estas chifladuras, y a raíz de ahí mucha gente acreditó que también oyeron ruidos de perros, se asomaron a la ventana, vieron a un ser, etcétera, etcétera, etcétera. Qué curioso, ¿no? Gente que por una, vamos a ponernos de abogado del diablo, ¿no? Que tuvieron un avistamiento que puede ser una alucinación y que eso le durará toda su vida y que más gente del pueblo lo ve. Puede ser un caso de humanoides. En aquella época también se reportaron en la zona de Santoña mucho de lo que eran aparatos de objetos volantes, incluso en el mar, no identificados. ¿Quién sabe? Lo que vuelvo a defender es la honorabilidad de los testigos y su valor y su valentía ante todo.
Porque ya te digo que esta señora, por desgracia, no ha quedado bien desde entonces. Bien, vamos aquí ahora a otro de los casos ovnis pioneros aquí en Cantabria y que tuvo la suerte de investigar Manuel Pedrajo, uno de los investigadores más, pues esto, pioneros a nivel nacional, ¿no? Este es el pequeño pueblo abandonado de Porcieda, el Llevar, que por cierto es uno de los capítulos del libro. Pues ahí por los años, tengo aquí apuntado, si no recuerdo mal, agosto de 1966, pues algunos vecinos del pueblo se encontraban en estas inmediaciones de aquí, de este lugar, haciendo una batalla a los jabalíes, porque resulta que había una población desmesurada, entraban a sus cultivos, les estropeaban pues lo que eran los cultivos, y decidieron hacer una batalla. Estaban una buena noche apostados cerca de los campos, mirando a la parte de, como si diríamos, a la parte sur del pueblo, porque hay una loma que sube hacia arriba, cuando en mitad de la noche empiezan a oír una especie de chasquidos en lo que es la loma, la ladera abajo, incluso ven caer unas piedrecitas, y ellos piensan que es, pues esto, ¿no? Un grupo de estos jabalíes que están dispuestos ya, cuando de repente ven lo que ellos denominaron en aquella época, gente que prácticamente no había visto ni el tren. Una rueda gigantesca, con una esfera en la parte superior, una rueda dispuesta a forma horizontal, como una esfera, dando fortísimos fogonazos que venía arrastrándose por esa loma. Bueno, que tener, salieron todos despavoridos, incluso uno diciendo que hacía poco que se había muerto su padre, que era el alma de su padre que le venía a castigar por no sé qué razón. Bueno, a los pocos tiempos, un notario de Potes, junto a Manuel Pedrajo, uno de los mayores investigadores, aquí, como le decía, en Cantabria, que ya por aquellos, hacía 10 años, había sacado libros sobre esta problemática, se presentaron en el lugar, hicieron mediciones. Efectivamente, hay una ladera totalmente arrasada por algo súper pesado que había descendido. Incluso en la parte de abajo, donde esta gente desde sus casas vio como algo luminoso, aquello que describan como una especie de esfera luminosa achatada, se posó, vieron ahí una serie de huellas, una serie de orificios en el suelo, que bueno, en el libro de Mirna lo describo muy bien, las mediciones que hicieron y todas las medidas que tomaron, incluso parte del suelo arrasado como si algo muy caliente hubiera estado allí encima. Uno de los casos también muy poco conocidos es que aquí en Cantabria todavía hay gente por Potes y ascendientes de la gente que vivía aquí por Cieda que verdaderamente ponen la cara seria a la hora de hablar del tema, y volvemos a lo mismo, puede ser gente arraigada de un pueblo, de todo un pueblo, una alucinación colectiva, pues sí, hombre, sí puede ser, hay posibilidades, pero esa alucinación colectiva también deja huellas. Bueno, vamos ahora a situarnos en una zona muy cercana de aquí, la luz de Cayón, no sé si hemos hablado de esto, la luz de Cayón, que si les digo la verdad, según testimonios y las malas lenguas, hasta el día de hoy viene ocurriendo. Y que si no se da hilo de la noticia es porque los vecinos del pueblo estaban hartos de que en la época pues fuerte de donde se produjo esta noticia, entre curiosos periodistas y más gente, lo único que hacían era romper alambrados, fastidiar las fincas, pasar por sitios que no se pueden pasar, etcétera, etcétera. Por lo que decidieron, en un petit comité entre todos los vecinos, acallar el tema, no por ello que se dejara de producir. ¿Qué ocurre con la luz de Cayón? Bueno, pues la luz de Cayón se puede considerar como Foo Fighter, estos famosos, ¿no? Una especie de esfera luminosa que parece ser, se comporta inteligentemente y que pululaba por el monte Sarracín, que es el que vemos en la parte de atrás de esta fotografía. Esta fotografía está tomada desde la cuadra donde se produjo el primer avistamiento, que era la cuadra de Juan Cobo Setién, el 13 de octubre de 1978. Es curioso cuando nos entrevistamos con gente de las zonas que tuve la, este señor falleció, tuve la suerte de localizar a una sobrina
que ella misma, junto a su tío y personalmente ella misma, había tenido encontronazos con estas luces, se puede denominar, porque ya no solamente la una, sino que parecía ser que de una, como si diríamos, luz madre más grande aparecían luces pequeñas. Angelines, María Luisa Salo, Angelines Fernández Cobo, Barbaruz Agudo, gente que todavía vive hoy en día y que le puede dar buena fe de lo que ocurrió allí. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que hablaba gente que cuando iban caminando, cuando se acercaban demasiado a esa luz, medallas, pulseras metálicas, muchas veces les se calentaban y le quemaba la piel. Incluso muchas veces perdían lo que eran los objetos de este tipo porque se descomponían. Era como una radiación súper fuerte que llegaba a quemarles. Concretamente la señora, si no recuerdo mal, Marisa Saro, me comentaba que una vez ella con su padre subió y tuvieron la suerte de gracia de encontrarse con una de estas esferas y que ella se acuerda que llevaba un collar y tuvo varios días la marca del collar aquí impresa en el cuello. Cosa que, como volvemos a decir, bueno, hay explicaciones para todo, ¿no? Estuve hablando no hace tanto con Ballester Olmos, que sabemos que es un investigador un tanto, muy poco proclive, ¿no?, a este tema, y bueno, hablaba de lo que es un rayo de luz, ¿no? Un rayo. Hombre, que ocurra una vez, bien, pero que ocurra, se localice en un sitio tan concreto y que tantas personas lo hayan visto. Me dijo incluso Angelina Fernández Cobo, la sobrina de este señor en el primer avistamiento, que una vez ella viniendo en coche, se le puso lo delante, el coche ya a punto estuvo de tener un accidente, que dice, es que parecía que era algo el que dirigía, porque claro, no chocaba por ningún lado, veía la luz, de repente se movía a una velocidad increíble, sorteaba árboles, bajaba, subía del monte, iba por un camino, de repente se desviaba, o sea, era algo inteligente, sí. Es un rayo de bola. Eso es. Empieza y se acaba, no tiene ninguna. Simplemente la física, ¿no? Le dio la humedad, le dio la orografía, pero es que esto iba, venía, se paraba, se mantenía. Parece incluso que a veces observaba a los testigos, porque en un sitio donde no había nada, había unas personas sacando un prado y de repente se paraba encima de ellos y parecía que estaba observando. Y de repente, bueno, en un momento que esta gente, es que ya los ignoraba, ¿no? Pasaba de, mira, ahí está otra vez la luz. María Luisa Salón me decía que muchas veces se quedaba dormida en la ventana viéndolas lo que ocurría en el monte, bajando y subiendo, o sea que era una cosa que, mira, esta me alucinaba, por lo menos, ¿sabes? Era una cosa que prácticamente era como de recreo, una cosa también bastante interesante. De hecho, aquí, en la zona de Cuenca, si no recuerdo mal, en La Mancha, también hay la luz, en Asturias, la luz de Leñeros, no sé si os sonará, es una anomalía que se da en varios casos y tiene las mismas. Y decía que lo de Foo Fighters, porque bueno, esto se viene reportando desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los pilotos aliados veían venir una especie de esferas de luz que incluso algunas de ellas decían que se introducían en la cabina y que ellos lo achacaban al enemigo, ¿no?, a lo que eran los alemanes, mientras que los alemanes estaban ocurriendo lo mismo y achacaban que era un arma secreta de los aliados. Y al final se quedó así, ¿no?, como uno de los enigmas de la Segunda Guerra Mundial, de los combatientes fantasmas, Foo Fighters. Bueno, vamos ahora a otro de los casos míticos. ¿Qué tal? ¿Os estáis aburriendo? ¿No? Oye, también os digo una cosa, si en cualquier momento queréis hacer una pregunta o hacerme algún comentario, no, ningún problema, ¿no? Vamos ahora a ese sí que fue un caso sonado a nivel nacional, que fue el caso de Quintana Ortúzar. Si encuentro. Bueno, el caso Quintana Ortúzar, esto es. Vale. 1 de enero de 1975. Justamente en este lugar. Kilómetro 14 de la carretera Burgos-Santander. Ven aquí encima del coche, el letrero que se ve parcialmente. Bueno, justamente en este lugar. Cuatro jóvenes aquí de Cantabria que estaban haciendo el centro en Burgos. Venían de Torrelavega hacia Burgos. Manuel Abuela, José Lasso, Felipe Sánchez y Ricardo Iglesias López. Los cuatro muchachos se dirigen a su cuartel en Burgos
cuando, llegando prácticamente, esto está a 10 kilómetros de Burgos, ven a su izquierda, en este campo, una suerte de, bueno, de objeto posado, luminoso. Ellos decían, comparaban la luz tan intensa como los focos de un campo de fútbol, algo que verdaderamente en aquella época, bueno, los automóviles no tenían esta potencia. ¿Qué ocurre? Que cuando se dan cuenta de ello, uno de los chicos dice, vamos a parar, ¿qué es esto? Cuando en este justo momento aparecen otros tres al lado. Eran unas formas de troncopiramidales de aproximadamente 4 metros por 3 de la parte más corta, una especie de troncos de cono, y con una especie de patas de luz que llegaban al suelo. Después de unos primeros momentos de impacto, como podemos suponer, les entra el pánico y deciden salir gritando, llegan a la población de Quintana Ortuño, que es la más cercana, y desde allí aún deciden parar de nuevo y volver a mirar para allá, y ahí se encontraban estas cuatro naves, vamos a llamarlas, estas cuatro formas ahí, y también se dan cuenta de que un coche que va por la carretera hacia Villarcayo se ha parado y está mirando desde un punto incluso más mejor a la hora de examinarlas este acontecimiento. Bueno, ¿qué ocurre? Aquí llega uno de los expedientes X, que cuando se hizo la desclasificación de este tipo de fenómenos en España en el MOA, en el Ministerio del Aire, pues la verdad es que deja mucho que desear, ¿no? Porque verdaderamente lo que dieron es lo que les interesó. Y les puedo asegurar que estos cuatro muchachos todavía tienen miedo después de haber pasado todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Llegan al cuartel, llegan azorados, llegan con miedo, les dicen a sus superiores lo que ha ocurrido. Bueno, estos dejan pasar un par de días y al día siguiente les piden que les acompañen al lugar donde ha aparecido esto, que han visto. Cuando hablé con Manuel Abuela, le decía, no sé por qué, pero cuando me llevaban en el rover, era un convoy de 3 o 4 coches, con gerifaltes, gente, no sé, en mandos superiores, no sé por qué, nos llevaban a un sitio que ellos ya conocían. Es como si ellos ya hubieran investigado por su cuenta y nos llevaban para que nosotros confirmáramos que era él. No sé por qué, porque prácticamente se invitaron a nosotros, nos llevaron al campo, al lugar. Todavía existían las huellas de la quemadura. Todavía existía incluso una especie de huellas dejadas, ya no de quemaduras, sino físicas, ¿no? De algo de gran tonelaje que se había posado allí. Bien, cuando nosotros nos hicieron por separado interrogatorios, hicimos una mina de informes, una carpeta bastante considerable. Bien, cuando a nosotros nos dan lo que había ocurrido, desclasifican esto, era una simple carpeta de 2 folios, en la que nos decían, o en la que nosotros decíamos, que jamás lo decíamos, que lo que habíamos visto era el reflejo de Venus. ¿Vale? Entonces nos quedamos un tanto ya no... ¿cómo decirles? Con miedo, sino alarmado, de decir, ¿por qué esta gente ha intentado ocultar esto? ¿Qué tiene de malo esto? Porque nosotros sí lo dijimos con la buena fe. ¿Por qué esta gente lo ha ocultado? ¿No? Curiosamente, un periodista de la cadena Cope de Burgos se personó ahí también y, por su cuenta, un tanto de forma casi extraperro, recogió muestras. Una de las muestras era una cosa que pasó, parece ser, desaparecida para todo el mundo, pero que era una cosa obvia y verdaderamente que podía explicar todo, ¿no? Había un palo de estos que se pone en los campos de coto privado de caza, con un pequeño letrero encima. Bien, este letrero estaba dando en su cara, como si digamos, su parte frontal o la parte donde supuestamente se había producido este desfase. Tan solo la parte frontal estaba totalmente abrasada. De la parte media de ese palo, de ese tronco hacia atrás, totalmente intacto, ¿no? Las hierbas aparecían igual. El suelo, estamos hablando de enero. De enero, en aquella época del año, allí, aquello hace un frío que pega. Bueno, el suelo estaba totalmente
por la zona probablemente donde se veía que había, había la mayor parte de quemadura, prácticamente el suelo, la tierra se había cristalizado. Y al lado estaba el terreno intacto. ¿Sabes? Cuando se preguntó a la gente del pueblo, ¿en esta época del año se quema rastrojos? Bueno, rastrojos, ¿cómo se van a quemar rastrojos si prácticamente la tierra está helada? Cada una helada, en casi 10 grados bajo cero, ¿cómo se va a quemar ahí nada? Y menos la tierra. Tiene que ser algo, pues prácticamente como un súper soplete que esté ahí durante un tiempo dándole calor, ¿no? Cosa que verdaderamente lleva la época de hoy, después de pasado, no tienen nada que ver, por supuesto, estos chicos ya con el ejército ni nada. Y todavía, bueno, de hecho todavía, algunos de ellos no quieren hablar. No quieren hablar porque simplemente pasaron, ya no es, pues le vuelvo a repetir, no es el temor, sino el desconcierto, es decir, porque esta gente primero me trata bien, me dice que vayamos al lugar y tal, y de repente después me da un euforia y me dice que yo he visto Venus. Yo sé lo que era Venus, había alguna, yo sé lo que era Venus. ¿Cómo puede ver Venus cuatro veces? Bueno, ¿se acuerdan de aquel coche? Que había aparecido una carta de Villarcali. Bueno, pues se llevó a aparecer a las personas. Era Policía Nacional, el señor este. Un tal, no sé si era subinspector Real o algo así igual. Este señor describió exactamente lo que dijeron los muchachos. Exactamente igual. Ellos se quedaron impactados, claro, vieron ahí cuatro. Todo este campo se hizo de noche como si fuera de día. Y vieron estos cuatro aparatos que inmediatamente, al cabo de un tiempo, esto me lo describió, subían, pero de una forma, una velocidad increíble, hacia el cielo y desaparecieron. Lo dicen cuatro muchachos y un policía nacional. Sería Venus, sería Venus. Pero dentro de esa polla. Bueno. Bueno, vamos a dejar un poquito atrás los ovnis y vamos a otro de los casos que también se recoge en el libro y que más me impactó, porque además fue recopilando información casi de rebote. Aquello, el que le gustan los fantasmas, las casas encantadas y tal, se vaya a una buena relación. Porque, bueno, si ustedes conocen a los testigos que yo entrevisté, pues no sé, no sé cómo decirles. Hablar de estas cosas es como hablar, bueno, tomarse la pasa. Pero cuando llegamos a este tema, dice, leches. Si ustedes ven casi una persona de 50 y tantos años, que la palabra más baja que dices, me cago en tal, cuando habla de esto, prácticamente se le saltan las lágrimas y dice que no aparece por allí, ni a 100 metros a la redonda, cuidado, ¿eh? Sin saber de lo que estábamos hablando prácticamente. Bien. Hicimos un reportaje para la revista Enigma de Lorenzo Fernández. Quedó muy bien, además. Bueno, esta es la casa, vamos a llamarla Maldita Encantada de Pontejos. Esta casa se encuentra en un páramo de Pontejos que da prácticamente para el sur de la Bahía de Santander, prácticamente nada más que le separa un pequeño bosquecillo, está la Bahía de Santander. Bien. Justamente a la entrada de la casa hay un eucalipto gigantesco que tiene una placa de icona, que en aquellos años lo tocaba a los árboles de pues eso, de una característica especial. Bueno, ¿qué pasó en esta casa? Bueno, pues conozco a una persona que en un momento dado, hablando de estos temas, me comenta que llegando a estas particularidades de las casas de fantasmas, o más que de fantasmas, de espíritus, ¿no? De fuerzas o energías que pueden llegar a un lugar, dice, con el que lo hemos topado, aquí no te metas porque yo te puedo contar de primera palabra lo que nos ocurrió. A ver, ¿qué se ocurrió? Casi tomándome la plaza, pero este hombre ya el semblante es súper serio. Bien. Les contratan a una cuadrilla de albañiles para rehabilitar esta casa, que tiene muchísima historia, una casa antiquísima y que poco a poco se ha ido rehabilitando. Bien, como les digo, les contratan a estos señores. En un primer momento era una cuadrilla, el jefe les dejaba por la mañana su furgoneta allí, ellos, más que nada, era una rehabilitación interior de la casa, aceptaban que estirarlos, etc. Bueno, por la mañana les abría una ama de llaves que vive en una casita muy cercana a la casa, una señora bastante mayor, y simplemente les abría la puerta y ellos se accedían a la casa, hacían sus obras, etc. Durante los trabajos, ellos dispusieron una de las habitaciones con un candado en la puerta para guardar sus herramientas, sus buzos, para cambiarse allí, etc. De salir al interior, por supuesto, que el candado era más que lo tenía uno de los empleados, que venía por la mañana. Bien. Esta casa, prácticamente, en aquella época no tenía ni contraventanas, ni ventanas, ni marcos, ni nada. Está prácticamente tapiada y por dentro era donde comenzaba la rehabilitación. Al principio, pues les extrañaba golpes.
sobre todo cuando estaban trabajando abajo y notaban arriba golpes, pero golpes fortísimos. Y dijo, jolín, aquí no hay corriente, ¿no? Pues cualquier cosa. Pero vuelvo a repetir que eran hombres de pelo en pecho y un poco lo que último que pensaría es que ahí ocurría fuerza clara. Bueno, ah, pues un golpe, ah, igual una corriente, se ha quedado una tabla, tal, pero claro, eran unos golpes de temblar, ¿no? Las puertas. Bueno, hasta que un buen día están haciendo un tabique en la parte interior, le terminan el tabique y tal, le echan la masita esta, le dejan súper fino y se va a casa. Y al día siguiente aparece, como de media aparece abajo, toda la toda la llave. Bueno, pues aquí se nos ha colado algún bicho o algo que nos ha volado aquí la. Bueno, vamos a volver a avanzar. Claro, pero lo extraño es que esto se queda cerrado. Aquí no entra nadie, las ventanas están tapiadas, bueno, le pasa esto como tres o cuatro veces seguidas. Ya empieza un poquito a extrañarse, ¿no? Incluso uno de ellos me contaba casi entre risas que compró un kilo de harina y roció todo lo que era la parte de la. Pues eso, la parte de abajo de la pared. Por si acaso algún bicho se acercaba, dejara las huellas ahí. Joder, el día siguiente viene y aquello estaba arañado y estaba intacta la harina. Bueno. Hasta que un buen día, y esto me lo dice este hombre, dice, me da igual que me creas o no me creas, yo estuve allí, tengo dos compañeros que estuvieron allí, de hecho uno también fui a contrastar la información con él, y pasó eso, y si me lo crees bien, si no, me da igual. Llega un buen día, y esa pared que parece que alguien no quiere que se construya en ese lugar, estaba desplazada, como les digo, si la pared la pongo aquí, esa pared estaba desplazada. Sería unos centímetros el lugar donde estaba ubicado, ¿no? La huella que dejaba tanto en el techo como en el suelo. Dice, que parece increíble, eso no se lo cree nadie, me da igual. Yo tengo aquí tres personas que me lo puedan atestiguar. Desde ese momento, allí estábamos súper nerviosos trabajando. Esa pared se quedó así. No la volvimos a tocar. Los dueños ni se equivocaron, eran unos pocos centímetros, bueno, mira, si queda así. Pero claro, ya estábamos totalmente mosqueados. Y mira que estas cosas yo, vamos, de locos, de cuentos, de tal. Bueno, tercer capítulo. Un buen día llegamos a la habitación donde tenemos las herramientas, con nuestro candado, que no había nadie, y de repente encontramos las herramientas desordenadas. Ojo, desordenadas, no revueltas. Si yo dejo este libro aquí, mañana lo encuentro en aquella esquina, puesto así en mi borde. Este martillo aquí, etcétera, etcétera. Pero no revuelto, ¿eh? Desordenado. Bueno, llegó un momento, joder, la próxima vez que te vayas, dejas esto bien acaldado, ¿eh? Oye, mira, lo dejo igual que lo has dejado tú. Bueno, llegaron a ponerlo a idea, ¿no? Mira, esto cómo se ha quedado, es mañana. Y efectivamente, mañana todo desordenado. Como esa anomalía, como empezó, acabó. Hasta que ya los últimos días ellos no se quedaban, me decían, que no se quedaban hasta que anochecía, ni mucho menos, exigían al jefe que viniera antes de anochecer, porque ellos no aguantaban aquello. Dice, la ama de llaves sabía algo y no lo quería decir. Bueno, hasta que el último día ya prácticamente quedaban muy poca hora, seguían las anomalías, seguían los golpes, oíamos a veces incluso lo que podían decir gritos, pero claro, puede ser una persona que está ahí en el bosque, nosotros nunca lo sacamos. Viene esta señora y nos dice que subamos, a ver si es posible, por favor, que suban arriba al desván. Como veis, son dos plantas y una guardilla, ¿verdad? Un desván. Y tenía unas bombonas de montar y hacía falta que las bajara y tal. Y así como nos, usted nos suba, hombre, ya subimos nosotros y tal. Este ángel que se llama, que otro se llama Jesús, sube ángel. Abajo nada más que ya estaba en aquella fecha, como no había nada más que rematar la obra, estaba él y el compañero Jesús. Y se queda abajo la señora de Jesús y él sube al desván. Cuando baja por la escalera, ve dos travesuras. Me pongo bien. Me acaba de matar. Pero ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien. Lo he hecho sin efecto. Chin, chin. Bueno, pues baja este hombre con las bombonas, totalmente confiado, y en mitad de la escalera encuentra dos travesuras de la cama cruzados. Bueno, ya me está gastando la broma esta, ya para terminar. Baja para abajo y le dice, oye, ya está bien esta tontería, ¿cómo me has puesto esto? Que si no lo he ido a ver, pues, me tropiezo y me mato para abajo, ¿no? Me dice, ¿cómo? ¿Qué te pasa?
puesto qué? ¿Estos travesos de la cama que estaban bien puestos en mitad de la escalera? ¿Cómo que travesos de la cama? Yo estaba con esa silla aquí, de pronto me ha subido tú para arriba. ¿Confiero? Señora, hay que usted la llave del cuarto, nos vamos. Dejaron la hora de terminar, llamaron a su jefe hasta el día de hoy. ¿Qué ocurre? Bueno, pasan los años. Ya sabes, Juan, que a mí me gusta, soy muy pesado, ¿no? Me gusta volver y volver, como decía la canción. Bueno, vuelvo para una buena época. Unos parientes lejanos de mi padre, resulta que los conozco. Un matrimonio mayor, delicioso, que era una delicia hablar con ellos, porque además tenían una gracia los dos. Bueno, pues, ¿cuál es mi sorpresa? ¿Y dónde son ustedes? De Pontejos. Y mundo, esto es la vida. No veo cómo les atacó ahora sin que me hagan chiflado. Bueno, bueno, ¿conocen ustedes una casa que está tal, no sé qué, tal? Sí, hombre, ¿cómo no? Yo hablando con el marido, ¿vale? Y dice el marido, bueno, pues sí, esa es la casa de las Trapinas. Ah, vale, vale. Y digo, ¿cómo está este hombre? Y digo, ¿usted no sabe que ha ocurrido aquí algún caso raro o algo? Y va a ser echar arriba, digo, adiós, ya la metimos. Dice, no, ¿pero qué? ¿Algún crimen o algo? Bueno, bueno. ¿Usted sabe si ha ocurrido algo? Yo no, no, tal. Entonces ya cuando me percato que la señora se está riendo o partiéndose el culo, digo, esta mujer está diciendo, la chifleta esta nos ha tocado, ¿no? Digo, bueno, ya está usted viendo, señora, que vamos, que pero estoy contando una tontería, ¿no? Que seguramente se está riendo de imaginaciones. No, no, si es que me río porque estas cosas me dan mucho miedo. Digo, anda, yo, ¿cómo que le da mucho miedo? Sí, sí, porque esa casa... ¿Cómo que se ha casado usted, hombre? Pues claro, hombre. A este no le hagas caso. Si este se casó conmigo, ya la del pueblo soy yo, que conozco toda la historia del pueblo. Digo, anda. Fíjate, ¿no? Me dice esta señora. Esa casa le llamaba la casa de los puentes. Desde tiempos, bueno, de antiquísimos. Mis abuelos y mis padres no nos dejaban irnos allí, porque allí decía que pasaban cosas raras. Se oían voces, se oían gritos. Me decía una señora con casi 90 años. Que no sabía, por supuesto, nada de lo que pasó en la obra. Y ni los de la obra sabían lo de la historia de la casa. Y me dice, ¿y sabes por qué se llama la casa de las Trapinas? Digo, ¿por qué? Dice, mira, en aquella época vivía una familia, unas hermanas solteras, que tenían infinidad de perros, pero unos perros enormes. O sea, por ahí dos arañazos, ¿no? Yo no había dicho nada, absolutamente, a esa mujer. Bueno, unos perros que además se iban muriendo, que los iban enterrando por allí. Ellas la llamaban las Trapinas porque eran las ricas del pueblo venidas a menos. ¿Sabes? Eran las ricas de menos y siempre llevaban a la iglesia pues ropa estrafalaria, la llamaban las Trapinas. Pero la verdad es que vivían como en su mundo. Esta casa tiene un cerramiento alrededor de piedra alta y allí se. Ellas. Igual se moría alguna, pero nadie lo sabía hasta que igual le preguntaba al cabo de un año que era de su hermana. No, se han muerto. Nadie sabía, ni entraba, ni salía. Hasta que, bueno, falleció la última, se vendió la casa y hasta el día de hoy. ¿Qué cosa más curiosa, no? Que fueron atando cabos gente que no sabía y coincidía que aquí pasaba algo. Porque exactamente aquí en esta casa, ¿no? Aquí estuve sacando fotos y la verdad es que salió una foto un tanto misteriosa en una de las ventanas. Y bueno, hasta el día de hoy la hemos estado analizando y nadie nos ha dado una explicación de ella. Pues esto es la casa... De Pontejos, sí señor. Bueno, y volvemos a uno de los casos míticos de lo que es la ufología en Cantabria, ¿no? Que sin duda conoceréis, el caso Puente de San Miguel. El caso que, bueno, de primera vez lo vino incluso J.J. Benítez, estuvo el doctor Jiménez del Oso, en aquel gran programa que se llamaba de Televisión Española, Objetivo Omnio, Detrás de los Hombres, que allá por los finales de los 70 tuvo un éxito. Bueno, pues esta es la casa de los hermanos Ruiz Olive, Cristóbal y Emilio. Justo delante de donde está tomada la fotografía se encuentra la plaza de lo que está al lado del ayuntamiento, la plaza que era prácticamente el núcleo del pueblo, el centro del pueblo en aquella época. Bien. El 1 de diciembre de 1977, de madrugada, los hermanos dormían en lo que era la planta baja, en la segunda puerta por la derecha, esta puerta estaba sin hacer, era una habitación. Dormían los hermanos ahí. Y de repente ven un gran resplandor, uno de ellos, ese resplandor se levanta,
Y dice, anda, digo, ya es de día, nos hemos dormido y hay que ir a trabajar, trabajaba en la zona de almacén. Y dice, venga, pues apúrate. Pero de repente dice, pues si son las 4 de la mañana, ese es el resplandor. Yo primero pensaba que era un coche que se había metido prácticamente por la ventana, hasta que ve, se asoma como pueden y ve por la ventana una esfera que está flotando en esta plaza, una esfera de enorme tamaño. Y cuando ya más se acerca a la ventana, ve lo que ellos denominan una especie de ser altísimo, porque a la altura de la ventana, que es la parte superior de la de lo que ahora es la puerta esta que os digo, pues este hombre estaba encorvado, subiendo hacia abajo, lo que da una idea de la altura que tenía que encorvarse para mirar por la ventana. Por supuesto que estos hermanos se dan para atrás, echan un miedo increíble, y uno de ellos, escopeta a Mister, sale por ese pasillo de la puerta más grande central, dispuesto a enfrentarse sobre él, hasta que el otro hermano le coge, le quita, muertos de miedo, de pánico, y se meten debajo de la cama los dos, hasta que aquella luz desapareció. Los perros estaban como locos en este pasillo, y bueno, todo, ellos pensaban, dice, bueno, no nos va a creer nadie, dirá que estamos borrachos, dirá que hemos venido borrachos, que vemos, esto ha sido increíble. Al día siguiente, hace muy poco, hicimos un reportaje de Estadero del Misterio de Lorenzo Fernández, y estuvimos justamente aquí hablando con uno de los hermanos, otro ya falleció, y al día siguiente había llovido, y el cartero, cuando vino, encontró a los hermanos buscando lo que es aquí, la parte de la entrada de la casa, que primero era barro, y había una serie de huellas, como de lo que eran unas pisadas de una huella bastante grande, alargada, no de zapatos, sino de una especie de silueta cuadrangular. Y claro, el cartero, ¿qué haces aquí? ¿Se os ha perdido algo? Y dice, no, nada de eso. Si te voy a contar lo que ha pasado, aquí ha estado anoche un bicho grandísimo y jolín, una luz aquí, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo tomó un poco a guasa y fue, ese señor fue, mejor que el cartero, ¿no? El que fue contándolo más o menos por todo el pueblo. ¿Qué cosa más curiosa que quedaron los hermanos Ruiz Oribe? Pues prácticamente, críticamente, como unos mentirosos, como, no, esto se lo habría inventado, esto vendría borracho, no sé qué. Pero nadie preguntó, a la parte derecha, aquí se encuentra el cruce que va hacia Santillana, cerrando Torrelavega, nadie preguntó a la señora Malvina Noriega, que trabajaba en la farmacia de al lado. Y esa señora, a las 4 de la mañana, le ocurrió igual que a ellos. Anda, me he dormido ese día todavía. Se pone a encender la ducha, el antiguo calentador, para darse la oportuna matutina ducha, cuando dice, pero si son las 4 de la mañana. Se asoma por la ventana y ve esa esfera saliendo a toda velocidad para lo que es el cielo, tal cual como lo habían escrito los hermanos, perdiéndose. Esta mujer se murió de miedo, se metió a la cama y prácticamente no es que lo abrió, es que lo abrió del miedo que tenía de levantar la cabeza debajo de la almohada, ¿sabes? Al cabo del tiempo, la pobre mujer lo fue contando poco a poco, pero bueno, al cabo de ahí, muchas personas que vivían en esta barriada también contaron que aquella noche no pasó algo raro ahí. Un caso bastante curioso, ya le digo, 100.000 kilómetros para los hombres, si no recuerdo mal, es la tapa de la varita, recoge, aunque a veces, pues prácticamente a los pocos meses de haber sucedido este caso. Y si ven por internet el Restaurador del Misterio, es un programa que dirige Lorenzo Fernández, pues uno de los capítulos que hicimos acerca de este caso tan llamativo, por decirlo de alguna manera. Bueno, volvemos aquí a hablar de... Le conoces, Juan, ¿verdad? Lo que hablaba antes Juan, ¿no? Estamos hablando del pueblo de Los Tojos, en mitad del parque Saja Besaya. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Yo siempre pongo por delante a esta gente valiente, a esta gente, a mí me parece el honor totalmente incuestionable. Más si cabe, cuando hay personas, prácticamente todo el pueblo, que vieron lo que vieron, el petit comité te lo cuenta, pero el hombre no va a aparecer aquí para nada, ¿sabes? Ocurrió esto, pero quiero que salga. Este es uno de los pocos que se atrevió a contarlo, porque dice, a mí no me importa, yo te cuento lo que vi. Yo no te digo ni que se acuerde. Este hombre le cuenta lo que es un ovni, y bueno, sabe, ahora ya sí, ¿no? Al cabo del tiempo lo que ocurrió, pero en aquella época salió lo que era un ovni, lo que era prácticamente un helicóptero, ¿vale? ¿Qué ocurre en Los Tojos? Bueno, estamos hablando de una época que duró incluso 3 o 4 años, ¿no? Desde prácticamente
finales de los 70, principios de los 80, cuando Emilio San Juan Ruiz pues se encontraba un buen día en un bar que corre poco. Iba este hombre despidiéndose de un amigo, del señor Iglesias, me parece que vivía aquí en Torrelavega. Y bueno, corre poco, como si ustedes lo conocen, pues uno tomó dirección Torrelavega hacia Cabeza de la Salle y otro tomó hacia Los Cojos. Bueno, este señor en su mítica motocicleta, su Woofie, como le decía, fue la moto que tenía, no me daba un problema en la vida, mi Woofie ahí, Tanku, subía ya de noche por la serpentante carretera que sube hacia Los Cojos, la conoceramos. Voy cocido ahí, pero primero mejor, ahora ya. Primero era mejor. Bueno, otro sitio que solamente por ir a ver el lugar y paisaje ya merece la pena, no solamente para comer. Bueno, pues de repente este buen hombre me dice que lo primero que vio fue una especie de tren que venía, es lo que estoy diciendo, un tren que venía por el cielo. Claro, imagínense un aparato súper sofisticado, si lo vamos a. Y este pobre hombre con la bufi, no, pues, joder, había ventaja, ¿no? Se queda mirando y dice, ah, esto es imposible, ¿qué estoy viendo aquí? Una especie de tren o de autobús muy largo, como él decía, con unas luces moradas y en la parte frontal una que iluminaba la parte de la antena que iba a venir, o lo que era el valle, en dirección a Barcelona. Él, ¿no? Claro, le quedaba, como iba subiendo para Los Cojos, le quedaba enfrente. Y dice, bueno, esto no se lo cuenta nadie, porque claro, vengo del bar, vengo borracho, vengo, vamos. Llega a casa, es que es una delicia hablar con esta gente, porque la verdad, mucha gente que se aprende, siempre que voy aprendes algo, son gente, dice, ¿sabes lo que le pasó? Fran, joder, me metió en la cama, estaba la mujer en la cama. Y me dice la buena de ella, digo, si te cuento una cosa que he visto, no me la vas a creer. Y dice, pues eso, échate a dormir, no te voy a creer. Cago en la mar, y no me creía la tía. Y no me quería. Y claro, yo llegaba un día y bajé a correr por otro día. Y me encontré con un amigo Iglesias. Y, joder, me imagino a los dos, que parece que estaban jugando el póker en la barra, ¿sabes? Imaginaros, los dos en la barra. ¿Qué tal? ¿Viene el otro día? ¿No? ¿Y tal? Ah, pues sí, y tal. Y bien, el viaje bien. ¿Tal? Pues sí, tal. A ver, ¿tú has visto algo? Y dice, dímelo tú primero, porque si te lo cuento yo no me lo vas a creer. Y dice, mira, yo iba en el coche, si no recuerdo mal, en un R6 o un R4, no recuerdo mal. Dice, no me he caído al río con el coche de mi lado. Dice, joder, iba con el coche. Claro, estamos hablando de aquella época, que allí, por la noche de aquel, no sé si era el mes de diciembre o enero. Claro, ahora hay coches, pero en aquella época tampoco había tanto. Pues iban los pobres hombres del coche, y dice, oye, de repente, que veo que se me hace de noche, de día, de repente, y veo para arriba, y veo como un autobús largo, lleno de luces, y dice, anda, estoy mamado, ya veo visiones y todo. Y cuando estoy mirando, me doy cuenta, me cago en la mano, casi al río, me tiré a la puneta, me quedé aparcado allí, y pasó por encima de mí, y digo, joder, pues este va al encuentro de Emilio. Y eso tiene que ver, pero cuando lo vuelva a ver, le tengo que decir, pero claro, ¿cómo has entrado? No me has dicho nada, es un forro de. Bueno, he empezado. Se empezó el tema. No cuenta nada por ahí, ¿eh? No cuenta nada por ahí, porque vamos, no, tenemos aquí una fama de borrachos que ya verás, ¿no? Vale, se queda así. ¿Cuál es la sorpresa de que un buen día, este hombre se dedica, si conocéis por el poco, perdón, Los Cojos, se dedica a vender artesanía en madera? Está justo a la entrada del pueblo. Un señor, que si vais allí, solamente hablar con él, te digo, es un libro abierto de todo lo que podéis entender de lo que es el mundo rural. Una bellísima versión. Bueno. Dice, claro, la gente del pueblo yo no sabía si había visto algo, si no había visto nada. Hasta que un día estoy aquí delante de casa y veo una vieja del pueblo, que ya la pobre se murió, y dice, ay Dios mío, ay Dios mío, esta se ha quedado una vaca. O, pues, ¿qué ha pasado? Y dice, ay, que abajo del Prado de Carpio hay un sitio que es de noche, pero es de día. Y dice, ¿cómo que es de noche? Sí, es que hay una luz, pero yo no veo la bombilla. Pero el Prado está iluminado un cacho. Y lo demás es de noche. Claro, imagínense aquellos años, la pobre mujer, ¿cómo lo podía escribir mejor? Es algo que me está alumbrando desde arriba, pero yo no lo veo. Y claro, toda la gente del pueblo fue a verlo, pensando que era un incendio, ahí no había incendio, cuando ya no había nada. Y este zorro dice, ya está saliendo la cosa. Bueno, dice, pero yo me se mataba con la mujer. Yo, esta mujer no me crea a mí, me cago en la mano.
quitar, tenía que pasar a ella. Y un buen día, coño, que venimos con el Pascual, y además es que joder, el hombre utilizaba lo que era mecánica punta, ¿no? Comparado con esos supuestos. Iba con su Pascual subiendo para el pueblo, cuando de repente, joder, el Pascual es el pequeño tractor que existe, ¿no? El hombre conduciendo, la mujer aquí en una plataforma sentada, daba prácticamente a lo que es la ladera que se va bajo los Correpoco, a Cartacho de Barcelona. Bueno, justamente en este prado, justamente en la que de este prado, ahí si veis en la punta derecha de la fotografía, es la carretera que se lleva a Barcelona Mayor. Bueno, pues yo iba conduciendo tranquilamente mi Pascual y cuando de repente me da un golpe esta, y dice, ¡ay, ay, mira lo que hay ahí abajo! Y yo, ¿qué pasa, qué pasa? ¡Mira lo que hay abajo! Joder, nos asomamos así y había como una, mira, lo que era la descripción literal de este buen hombre, lo que era un armario posado en el prado. Quiero de luces. Dice, ¿lo ves? Ahora me crees, ¿no? Dice, venga, tira para casa. ¿Qué tal? Llega a la casa. ¿Cómo será aquel día? Que no metimos ni las gallinas, fíjate. Nos metimos a la cama, bueno, de la leche. Bueno, para esa época ya había vecinos que habían visto esferas totalmente comportándose de una manera inteligente, vuelvo a repetirlo, porque tú puedes ver un radio de bola, otro tipo de fenómenos meteorológicos que, bueno. Pero no, ellos veían recorrer esferas a lo largo de todas estas lomas, detenerse en lugares concretos, volver, esquivar obstáculos. Hasta que un buen día le pasó algo que, bueno, a su entender fue increíble. Porque ya no estamos hablando de vecinos, no estamos hablando de, les vuelvo a repetir, la totalidad de los vecinos tiene algo que contar. Estamos hablando ya, no de alucinaciones que pueden ser de vecinos, de multitudinarias, sino de animales. Bueno, otro buen día que este hombre, que ya lo tomaba casi como, mira, ahí está ya, ahí están los bichos. Decía, ahí están los bichos, mira, a ver lo que hacemos. Pues un buen día, iba este hombre con el Pascual, iba con su mujer, iba tras un perro lobo en la caja. Bueno, cuando van a llegar al pueblo, una de las rectas, después de tomar las curvas cerradas que hay, se desaparece esa esfera luminosa, tan enigmática de la noche. ¡Fua! Pero del cielo, como una estalactita, una brisa. De repente, el Pascual y se para. ¿Cuántos y cuántos reportes, Juan, de avistamientos sonido donde los aparatos dejan de funcionar, aparatos electrónicos, aparatos mecánicos, pero que no funciona este cacharro, en 40 años no se ha parado, me cago? Bueno, nada, este es el... De repente ve que se para el tractor este. Ellos se quedaban alucinados, aquello que decía que se podía ver a través de ello, pero lo peor era el perro. Dice, el perro que íbamos en el Pascual y cualquier animal que salía por el campo salía como una flecha detrás de él, un perro bravo y tal. De repente sale manso de detrás de la caja del tractor, se pone delante y se queda delante del tractor tirado del suelo como muerto. Delante de aquella esfera, como muerto. De hecho, ellos pensaban que se había muerto, no se movía. En absoluto. Al cabo de unos minutos, aquello de como que no se fue, el perro parece que revive, se va para el pueblo, estuvo unos días sin encontrarle, hasta que llegó a casa, y el motor le da y arranca. Sube para arriba. Llega, lo mismo, mete las gallinas a poco, la cama directamente. Bien, o sea, con aquella moto Uzi, una moto con una mecánica simple, de dos tiempos, que no tiene por qué pararse en ningún momento. Bueno, llega este hombre un buen día por aquellas cuestas de noche, allí, bueno, aquello ahora está un poco tanto, ¿no? En aquella época imaginemos, ¿no? La boca del lobo. Y de repente iba subiendo y nota que la moto se le para, ¿verdad? Nota que la moto se le para, nota que aquello se tranca, como él dice. Dice, y lo que más me llamó la atención fue el silencio. Porque dice, yo soy de pueblo y yo por la noche oyes grillos, oyes insectos, oyes incluso bichos de por ahí. No se oía nada. Y mientras estaba saliendo la moto, que me bajé a ver qué narices la pasaba y tal, porque nunca. ¡Cachina mal! Pero si es que no se oye nada, ¿qué pasa? Me quedé sorprendido yo mismo, ¿no? Y de repente, y vuelvo a citar literalmente lo que se explica este hombre, dice: escucho un hablaje. Ahí al lado del prado, claro, yo no veía nada, estaba totalmente oscuro. Pero aquí al prado oigo un hablaje. Dice,
que no es, oye, está acostumbrado a ver corzos, jabalíes, animales por todos los lados, y sé cómo ellos gruñen o cómo ellos. Era un hablaje como entre dos. Y era un idioma que no era el español, dice, y hablaban, era como algo como cultural, hablaban así como de garganta, dice, yo no me quedé más, dice, eso no era un animal, dice, un animal que yo hubiera conocido, claro, cogí la moto, yo no sé si tiró ya de mí o yo de ella, pero la cogí, la arranqué para arriba y al cabo de un momento volví a arrancar y hasta casa, otra vez la gallina sin meter, claro, por supuesto. Y este hombre, este hombre, a raíz de eso, pues dejó totalmente de casi de escamarse de esos casos, ¿no? Todo el pueblo lo había visto, como te digo, lo cuenta el Petit Comité, y es el día de hoy que, si le ganas la confianza, todavía te lo cuenta el Petit Comité. Bien, vamos a ir terminando, vamos, Juan, ¿no? Que vamos a hablar simplemente para terminar, si os parece bien, de ¿qué os suena esto, eh? ¿Qué os suena? Bueno, sabéis lo que pasa en la banda, ¿no? Lo que supuestamente eran las apariciones de la Virgen María, y después de hacer este libro de Enigmas de Cantabria, llegué a la conclusión de que ahí pasan muchas más cosas que lo que se puede denominar una aparición mariana para la gente. Para la gente que le valga este tipo de verdades, por supuesto que todo el respeto y todas las validades y todo mi apoyo, pero yo, para resumir ya así de repente todo, tiendo a dividir la hermandad en varios garabandales, ¿no? Una, el garabandal enigmático, lo que verdaderamente ocurrió a las niñas, entraban en éxtasis de forma instantánea las cuatro a la vez, y hasta el día de hoy nadie ha podido explicar. Eso por un lado. Luego está el garabandal religioso, que es la interpretación que se dio y la que más ha trascendido a nivel público, de que era una aparición de tipo religioso mariano. Y luego, que es la que más a mí me molesta, es el garabandal pragmatístico, el garabandal económico, ¿no? Que después siempre hay en este tipo de casos, pues personas que pues un interés descaradamente económico, pues se juntan a este tipo de incidentes para sacarle provecho, sin tener absolutamente nada que ver, ni antes, ni me atrevería a decir ni después, porque ni entra ni sale, de lo que haya ocurrido. El tema del garabandal, ¿cómo está hoy en día? Pues está en stand-by. Como estuvo después de que la aparición, supuesta aparición que tuvo esta niña Conchita en el año 1965, y que esta fue una de las últimas visitas de Conchita a garabandal. Aquí está con su tía Maximina, ya es una señora hecha y derecha, y cuando se les habla de que se acuerdan de aquello, ellas, hace poco se murió una de ellas, por cierto, ellas dicen que, bueno, aquello, bueno, tal, no, para nada, ni lo explotan a nivel de darse propaganda, ni mucho menos, ¿no? Nada más que explico lo que pasó al principio, no voy a extender más, Juan, perdón. Cuatro niñas, en el año 61, están jugando, de repente, a sus espaldas, en la subida a los pinos, justamente aquí, a la izquierda se encuentra la huerta de maestro, estaban aquí jugando en esta parte, esto está idénticamente a como estaba en aquella época, sienten un gran trueno detrás, ¿no? Se vuelven hacia ese trueno y aparece un fogonazo y un ser que ellas jamás dijeron que era ningún ser celestial, ni la Virgen María ni nadie, un ser de pequeño tamaño dando fuertes fogonazos. Esa visión les dura unos momentos, se les pasa ese primer éxtasis, bajan corriendo al pueblo, hablan con la profesora, su maestra, Serafina Gómez, les habla sobre ello y inmediatamente les dice que vayan a hablar con el cura. Con el cura, el párroco Marichalá, y ahí empieza el garabandal religioso. Cuando, enterado el Marichalá, le dice que lo que seguramente ha visto es en el caja de San Miguel. Ahí empieza el garabandal religioso. Y las niñas, a partir de ahí, claro, ellas eran traducidas dentro de su ignorancia infantil, pero traducidas por el cura, que el cura tampoco lo hacía de forma maliciosa, sino que el cura era una cosa que le desbordaba y decía algo tan extraordinario, pues tiene que ser algo celestial. Pues bueno, ¿cómo era? Pues era así, era como yo, era el caja de San Miguel. ¿Qué venía? ¿Con una túnica? Era la Virgen María. Todo empezó ahí, ¿sale? Luego alrededor de ahí hay apariciones de tipo UFO,
dentro de lo que es el diario íntimo de Conchita, un libro que bueno, puede tener acceso cualquiera de ustedes, hay una cosa, porque todo lo que está publicado hasta ahora ha sido publicado a nivel religioso, tanto detractándolo, o sea, criticándolo, como hablando de que aquello fuera Virgen María. Pero yo no sé por qué se pasan algunos pasajes del diario íntimo de Conchita, pasajes que no han sido contaminados, entre comillas, ¿no? por esta traducción religiosa, ¿no? Y una de ellas, y esto voy a concluir, y cada uno, que la verdad que el libro está muy bien, es historia para... pero solamente voy a dejar esto. En una de esas apariciones, que supuestamente era la Virgen María, según el cura, las niñas después de esta sí acudían a la iglesia para que explicarle al cura lo que había visto en aquella ocasión. Y en una de ellas, estas sí que duraban desde unos minutos hasta uno que duró 7 horas seguidas. Las niñas subían por aquí de rodillas, bajaban de rodillas, nevando, granizando, se le caían los ojos abiertos, le pinchaban, le quemaban con fósforos y no reaccionaban. Totalmente ajenas a los estímulos externos. Se pueden ver en internet, ¿no? Son películas de la época donde se... Bueno, pues en una de esas éxtasis, hay muchísimos más casos para... Es que esto da también solamente una tertulia. Dice... señor cura, oye, últimamente viene la Virgen María, ya, la mía se habla de la Virgen María, con una esfera detrás de ella en el cielo, moviéndose de un lado a otro de la visión. Y le dice el cura, la próxima vez que la ve, le decís que es eso. Ah, vale, vale. Entonces nadie veía la visión, nada más que veían a las niñas hablar con la supuesta aparición de turno, ¿no? Y en la siguiente aparición le dice, le oye a las niñas decir, madre, ¿qué es eso que está flotando redondo en el cielo sobre usted? No soy nada. Pero cuando las niñas salen del éxtasis, ingenuamente se lo van a explicar al cura y le dice, bueno, ¿qué? Yo sé, os vi que le preguntabais a la Virgen qué era aquello que tenía detrás. ¿Qué os respondió? Y dice, la Virgen nos ha dicho, en eso he venido yo. Sin más. Sí. Diario de Conchita de Garabandal, ¿verde de Riezo? Ese es el diario último de Conchita. Vale, y claro, yo sí he leído ese diario, bueno, gran parte de ese diario, y claro, ahí no refleja lo que comentas, ¿no? Entonces me gustaría saber de dónde has sacado la información, o la prescripción, o la original del diario, de lo que comentas, porque sí que me interesa realmente, y en ese libro yo he tenido la ocasión de leer esa, que supuestamente, para que yo lo sepa, es teóricamente el diario literal. Sí. Lo transcribe literalmente en varias páginas, a nivel de imagen, varias páginas de lo que es el diario. Sí. Entonces, me gustaría saber si hay posibilidad de poder contemplar el diario original para probar lo que comentas, porque sí que me interesa. Sí, como te comento. Ese libro no sé si todavía está a la venta, se vendía incluso en las tienducas que había ahí en el pueblo. Era un libro pequeño, se llama El diario íntimo de Conchita. Sería la niña, una foto en la portada. Sí. Y en mi libro. Es que más, te doy el párrafo y la página donde se recoge este texto que te acabo de contar. O sea, que hay como varios diarios de ya publicados. Sí, sí, sí. Hay un diario que está hecho por un indiano que venía de León, que patrocinó a las niñas muchos viajes. Sí. De ellos uno a Roma, que también se decía que habían tenido una audiencia con el Papa. Personal, eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que pasa es que los garabandalistas... Es que claro, va para otro... Ya está allí, los garabandalistas, cuidado con ellos, simplemente lo que fue era una audición general del Papa y que le dio la mano como si vas tú, como si hubiera como vas a Juan y te da la mano el Papa. Lo que pasa es que ellos lo ponderaron de una manera, más que menos habría ido casi el Papa a visitar a las niñas, ¿no? Eso es. Pero
Entonces, hay, para que no hagan, hay varios diarios publicados. Sí, sin duda. ¿Y cuál es el vuestro? ¿Quién sabe? Lo único que te digo es que el diario íntimo de Conchita hay muchos pasajes que no concuerdan con los otros y otros pasajes que ves tal ingenuidad que verdaderamente ves la validez ahí. No sé si, por ejemplo, te puedo explicar, hay definiciones que hacen en ese diario puestas en las bocas de las niñas que es imposible que esa niña lo dijera. O sea, no te pueden hablar del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios que baja de los cielos inmaculado todo. Es imposible. No tienes cultura. Imposible. ¿Sabes? Es imposible. No, imposible. Y más, te vuelvo a repetir, las niñas jamás dijeron en los primeros momentos que habían visto a ningún ser celestial. Y te voy a decir, man, que veo que estás interesado en lo que son apariciones marianas. No hay ninguna aparición mariana aprobada oficialmente por el Vaticano. Ninguna. Ninguna. Ni Lourdes, ni Fátima, ni la Salerno, ninguna. Oficialmente no. Oficialmente que reconozca que allí hay un tanto misticismo o un tanto divinidad, sí, pero un documento que diga el Vaticano reconoce esto como la aparición de la Virgen María y de Jesucristo, de San Miguel, de que quiera, ninguna. Porque imaginaron su forma de proceder. ¿Sabes qué hablaron las niñas de Fátima? Cuando vieron a los dos hermanos y la prima. Sí. Cuando la cueva. A que nunca hablaron de un ser. Según la investigación de los ufólogos portugueses, ¿no? No te voy a hablar de la investigación de los ufólogos, te hablo de la historia. No me hablas ni de ufólogos ni de cazafantasmas ni nada, simplemente la historia. La primera vez que ellos vieron, entraron a la cova de Iria, sí. Y vieron un ser de pequeño tamaño, luminoso, dando fuertes fogonazos. Exactamente igual que en Alabama. Sí, pero prefiero que eso trasciende popularmente a raíz del libro famoso de Armada, Joaquín de Armada. Sí, claro. Trasciende porque este hombre coge lo que era, como si diríamos, el génesis de la historia. O sea, sin ningún tipo de traducción, entre comillas, religiosa. Fue a partir de. Que yo no lo digo que hicieron por mala fe, ojo, ¿eh? Lo que pasa es que en aquella época no había otro juicio. ¿Qué le vas a explicar ahora a alguien de la vida? Y no hay posibilidad de poder ver el diario original. O sea, sí, no, bien. Y yo te digo que sí, pues, te voy yo, lo puedo tener la puñeta, vamos. Es el diario íntimo de Conchita. Sí, pero es una publicación de un. Es una publicación que no tiene, por ejemplo, código de barras. Sí. Yo para mí que fue una pequeña edición que salió y lo vendían en las tiendas que hay, y yo creo que se seguirá vendiendo, ¿sabes? Vale. Y yo creo que en internet también lo hay, sino el diario íntimo de Conchita, o sea, a ver si lo encuentras. Vale. A ver si lo encuentras. Y en mi libro, ahora mismo, joder, pues, sí, que hubiera tenido, pero lo he traído. Pero. Te recojo justo el párrafo y la página donde se recoge eso que te acabo de decir. Nunca las niñas hablaron de ningún ser celestial. Nunca, jamás. Ni en la Saler, ni en Fátima, ni en Lourdes, ni en la Hermandad. Espera, por último, Juan, sí, perdona. Si alguien quiere ver lo que ocurrió en la Hermandad en los años 60, que se vaya a Medellín ahora. ¿Vale? Nos vamos a Eslovenia, si no recuerdo mal esa página. Está. Hace 15 años que está pasando, durante 15 años ya, lo que pasó en Carabandal. Un grupo, me parece que son 7 o 8 jóvenes, ya son pocos, claro, porque en aquella época empezaron con 15 o 20 años y ya tienen sus 30 y tantos. Y entran en éxtasis, tienen la misma fenomenología que les ocurrió en Carabandal. Si quiere alguien ver lo de Carabandal, que se vaya a Medellín. Y también hablan de la Virgen. También hablan de la Virgen. De hecho, hay una. En la guerra de Yugoslavia cayó una bomba y se la achaca que fue la Virgen de Dioyuchine la que impidió que explotara. Pero yo te digo, ya no entro a hablar de lo garabandalista porque me caliento. No, ya, bueno. Me caliento. Como cualquier fenómeno religioso, imagino. Exacto. Como cualquier aparición mariana que luego termina, al fin y al cabo, pues, tomando un cáliz totalmente religioso. ¿Cómo puede ser una persona totalmente que va descaradamente a un interés económico haciendo sus hoteles allí? ¿Vale? Diciendo a la gente que viene de Estados Unidos, pagando un vuelo charter, diciendo que se tiene que quedar en el hotel porque los otros hoteles no valen para nada, y es costumbre aquí dejar 3 euros en cada consumición, en mi hotel, claro, ¿sabes? Gente como yo he ido a la zona de los Pinos, que antiguamente ponían las fotos de parientes que estaban enfermos o fallecidos, gente de todo el mundo, desde Polonia, Australia, Rusia, Hispanoamérica, Estados Unidos, por supuesto, Canadá. Y ver un matrimonio con un hijo llorando y la fotografía de una chica, una de las hijas, yo estuve hablando con ellos, estaba en coma, la cría allí, se puesta en la cama, llena de aparatos, y diciendo que es que Romagnino en compañía,
no me quiero calentar, pero ayer el compañero le había dicho que cuando se produzca el milagro de la banda, que su hija va a vivir. ¿Vale? Y él se gasta todo el dinero pagándole a los compañeros que hacen. ¿Cómo puede existir gente así? ¿Entiendes? No es que ir a Lourdes y ver, entiendo que tienen todo ahí. Sí, bueno, pero ahí casi empieza también lo que es la idea religiosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es muy respetable. ¿Sabes? Que yo no me meto ahí para nada. Si a ti te vale, por ejemplo, que hay lo que aparece una banda fuera de San María, totalmente respetable. Tus creencias, como la puede ser la de otro tipo, la teoría del demonio, que también aparece, ¿vale? Que lo que se aparece ahí, eso es otra teoría, ¿vale? Hay varias teorías. Pero una persona que va a sacarte directamente el dinero y te dice que tu hija se salvará porque ahí se va a producir un milagro y tú lo que tienes que seguir aquí haciendo es achatando y le dando dinero, yo creo que se descalifica por eso, ¿no? No, está claro. Bueno, también hay casos de personas que ponen el religioso piensa realmente así. Que, o sea, te lo dicen, no te lo dicen pensando en salir de los cuartos, sino porque piensa realmente que creen en la. ¿Sí? Digamos, en el poder. ¿Tú crees que no puedes sacar de los cuartos? Dicen que te quedes en mi hotel. Que... No, en ese caso sí, claro. Pero hay otros casos. Claro, que oiga, mira, usted va a grabar porque allí existe una fe muy grande sobre la Puerta de la Virgen, y vaya usted donde quiera, no tiene por qué hablar mío. O lo tenés una anécdota, que te puedo explicar tiene cosas, ¿entiendes? Tú no sabes que en la Feria del Libro de Santander, cuando sacamos el libro en el 2010, la clausuré yo, y bueno, la verdad es que estaba lleno de gente, una carpa enorme, en el Paseo de Pereda, si no recuerdo, ¿no? Sí. Y de repente, joder, veo la primera fila sentada, cuando bajé además, se relataba sobre una banderista llena de folletos, y de vídeos, y de tal, digo, Dios, usted, mientras no me tiré con algo, ni tal, le dije lo que había, ¿sabes? Dije lo que había. Y dice, bueno, después cuando salen los rumores y preguntan, lo que sea, viene y me dice que. A Julio, porque usted dice que nosotros nos lucramos y tal, mire, yo aquí regalo a todo el mundo, CD, no sé qué. Digo, bueno, usted regala lo que quiera, pero en la página suya, Garabanda Center, localizó Long Island, Nueva York, entra a la página y dice usted, merchandising de Garabanda, ¿vale? Y dice, por cada 10 dólares elija un regalo. Dios, ¿sabes? Por cada 20 elija dos. Eso es una venta encubierta. ¿Qué ocurre? Que tienen una asociación a nivel cultural religiosa hecha y no pueden hacer lucro de ella. No pueden vender directamente, pero eso es una venta encubierta. ¿Sí o no? No. Claro. Entonces, cuando me dicen esas cosas, a veces la verdad le duele. Yo simplemente te digo, a ver, permítame usted, a ver si no es cierto esto. No, es que eso no regalamos, simplemente es una aportación para la asociación. Una donación. Vale. Juan, no lo digo en la cabeza, ya lo siento. Bueno, ¿alguna cosa más? Pasamos a otro ámbito. Bueno, pues nada, dos minutitos, 5, 10, 8, ¿cuántos dedos me pones? 10 de descanso. 10 de descanso. Venga, 10 minutitos de descanso, nos vamos al baño, charlamos un poquito de lo nuestro y seguimos adelante. Un aplauso para.